Gracias por estar de nuevo con nosotros. Esto es Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. En el año 1971, en el marco del segundo Festival de las Artes Centroamericanas, se realizó la primera Bienal de Pintura Centroamericana y eh, cuyo, cuya realización causó un polvorín del que conocemos en general muy poco. Pero para hablar de, de esta bienal y fundamentalmente del ambiente de la, de la pintura, de las artes plásticas, de las artes visuales en el país, contamos hoy con la presencia, con la grata presencia de Juan Carlos Flores Zúñiga, periodista, eh, promotor cultural crítico profesional y un hombre inquieto en todo lo que es el periodismo cultural y la cultura y las manifestaciones artísticas en sus diferentes eh, eh, ramas en el país del de la época de oro del semanario universidad en los años setentas y ochentas Juan Carlos qué gusto un saludarte. placer Roberto bien, un gusto estar aquí contigo esta las... tarde muy 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 contento de veras y mira preparando precisamente la entrevista digo caramba la, este, esto fue un hecho increíble que se diera en aquellos años del que recordamos poco o, o nada pero además de esto que vamos a hablar por lo que vamos a empezar la la conversación eh, me gustaría que tuviéramos espacio también para hablar de algunas figuras de las que has escrito en nuestro país como Emilia Prieto como Max Jiménez como el, el maestro Kiko Quiroz, en fin. Pero bueno, resulta que aquí se armó un polvorín, justamente en la Biblioteca Nacional de Costa Rica. No se había terminado todavía de inaugurar. El edificio estaba, en cierta forma, quitando el área de colecciones que actualmente tiene. Había una gran terraza, una gran mesa y abajo se estaba la exposición propiamente dicha. El, el evento fue organizado para inaugurarse el 15 de septiembre. ¿Verdad? De 1971, con motivo del Sesquicentenario. Claro, el Sesquicentenario. Pero eh, la preparación de esto inició prácticamente un año antes. Ya para mayo, según cuentan los periódicos, ya se había hecho una selección, una primera selección de los artistas invitados, porque era un evento muy institucional. De alguna manera, todo lo que se concertó era a la luz de la creación del Ministerio de Cultura. Claro. En el año 70, nosotros tenemos la gran transformación de pasar de tener una dirección de artes y letras que dirigía Felo García, con gran dinamismo, con gran impacto, por cierto, en Latinoamérica, y constituir el primer Ministerio de Cultura con Alberto Cañas. Don Alberto. Entonces, don Alberto Cañas era uno de los agentes, el otro, el gran promotor, el escritor Sergio Ramírez Mercado, quien era el secretario general del SUCA, que era el Consejo Superior Universitario Centroamericano, que ya había desarrollado eventos anteriores, no era el primer evento que se hacía, pero con Bienal de Pintura no se habían hecho. Este evento tenía una persona que se sumó, que es el escritor Samuel Robinsky, por la parte de la Asociación de Autores Costarricenses. Entonces, entre ellos tres concertaron toda la organización logística y el gran apoyo. En los países que participaron, con excepción de Belice, que no participó, ni eh, Panamá, que no fue invitado, eh, los demás países trabajaron a través de las direcciones de cultura o los entes encargados de la institucionalidad cultural. Entonces, claro, era una invitación oficial con nominados oficiales. Entonces, en cada país se seleccionó ya para mayo se anunciaron quiénes iban a participar y se trató de tener por primera vez, yo diría, un jurado internacional que en este caso venía constituido por José, eh, por José, Cuevas de José, México, de este Doña Marta Traba que era argentina pero estaba radicada en ese momento desarrollando una carrera muy fuerte en Colombia, este y eh, Fernando de Sislo, el conocido abstracto peruano quien había sido en parte promovido por la traba igual que Cuevas. Eh, tanto Cuevas como Cislo eran acólitos. O sea, uh -huh. eh, no quiero minimizar para nada Cuevas. Cuevas tuvo un gran papel en el rompimiento en México de la cultura del muralismo, que dominaba las artes. Claro. Él fue el agente contestatario que rompió con la tradición mexicana para meterse en el ámbito de la neofiguración. De hecho, Cuevas viajaba con Marta Traba. Digamos que, que le Plantea la, la, ese rompimiento después de Diego Rivera y Siqueiro. Porque México todo era todo. sagrado. México, uh -huh. los tres grandes o los tres gigantes de, de, la, de la cultura eran obviamente Siqueiros, Orozco y Rivera. Uh -huh. Y no se podía hablar de nada más. Todo giraba alrededor de esto, aunque obviamente el periodo más importante de desarrollo del muralismo fue en los años 20. Uh -huh. Entonces, vos ves que a pesar de la desaparición del, del, del movimiento moralista como tal, seguía imperando en el gusto, en las preferencias y en el fomento estatal. Entonces Cuevas se levanta apoyado por una figura que no se menciona en ninguna parte y que fue tan vital como Marta Traba que es José Gómez Sique. José Gómez Sique fue el primer crítico de arte cubano en llevar a artistas y abrir el Museo de Arte Moderno de Nueva York al arte latinoamericano, particularmente la producción cubana. Y a partir de ahí... Cuando se crea la Unión Panamericana con la OEA, él se convierte en el director y empieza un trabajo de agitación cultural hacia el sur. O sea, él, gracias a él, Cuevas es descubierto. Cuevas, en el fondo, debe el gran apoyo al impulso internacional de este, Gómez Sique, y Gómez Sique trabajó con Marta Traba, porque en los 60 ellos se reunían en Bogotá, hacían eventos juntos y demás. Entonces, y Marta Traba. Y Cuevas eran realmente claro. dos personalidades, eh, pues, digamos, fuertes, fuertes. Eh, eh, controversiales, y caen acá para ser parte de un jurado en nuestro... Ya, ya ellos dos habían sido jurados en Ajá. otro evento centroamericano, en El Salvador, sí. y vienen a Costa Rica llamados por el SUCA, pero particularmente por Sergio Ramírez, que hay que reconocerle, tenía un gran poder de convocatoria ya desde entonces. Así es. Y se constituye digamos en una oportunidad Marta Traba no sabía mucho de arte centroamericano años después ella explicó que ella no conocía realmente nada del arte ahora la pregunta de fondo es es ese un argumento válido para descartar al jurado que fue la primera crítica por el fallo o sea estas personas no debieron haber juzgado eh, que Sislo porque era pintor como un pez va a juzgar otros pescados Escribía uno. Este que Marta, no, porque no conocía nada de Centroamérica, solo Puerto Rico y un poquito El Salvador. Este que eh, Cuevas, no, porque Cuevas siempre estaba en contra de todo y de todos. Entonces, por cualquier lado que le entraras, el jurado nunca iba a satisfacer a nadie a pesar de su prestigio. O sea, digamos, esa fue la primera crítica fundamental. Pero veamos lo importante de esto. Cuando la noche aquí en la biblioteca se, se anuncia el fallo, lo hace Marta Traba porque Marta Perdón, Traba lideraba con un llenazo un llenazo que podemos apreciar en algunas fotografías hay unas fotografías impresionantes sí. con un montón de cosas que pasaron que llama la atención en el sentido de que estaba eh, apenas en pañales el, el Ministerio de Cultura sí. lo cual habla bien de la dirección de Artes y Letras en cuanto a la convocatoria a la pasión por, por el arte pero era realmente la prueba de fuego para los esfuerzos del gobierno o las políticas culturales que emergieron desde entonces de impulsar la cultura desde el gobierno porque este era un evento oficial sí, claro. ¿ya? entonces aun cuando los eh, críticos fueran tan independientes claro, en su manera de ser que... Casi que el primer acto oficial <laughs> del Ministerio de Cultura. Y, Era su oportunidad. Todo. La Así gente es. piensa solamente en la Viena. No, hubo un festival internacional de teatro con gente de altísimo nivel de toda Latinoamérica, con premios y todo. Nadie se quejó de los premios de teatro. Este, hubo un festival de música con premios y todo. Nadie se quejó del festival de música. Se hizo danza, se hicieron otras artes. Ninguna queja. El problema fue la pintura. La pintura. ¿Por qué? porque la pintura en ese momento se encontraba en un momento de efervescencia, había un gran impulso a la plástica por parte de las autoridades, tanto académicas como institucionales, Ministerio de Cultura, y se esperaba un desempeño más alto a la hora de entrar este, a jugar en ligas mayores. Eh, entendamos esto, siempre el arte costarricense, en general, ha sido un arte hacia adentro. Así es. Marta Traba había escrito sobre esto en, en años anteriores a su papel como jurado acá. Y ella escribía que las sociedades centroamericanas eran sociedades cerradas. Lo que quiere decir es que eran sociedades que miraban siempre hacia adentro, endogámicas. Por lo tanto, no estaban eh, listas para su exposición internacional. Claro. Y la segunda crítica era que cuando estas sociedades cerradas recibían influencias de afuera, lo que hacían era mimetizarse. Es decir, copiar sin agregar valor. No es nada extraño que el fallo hable exactamente de eso, ¿verdad? Este, lo que ellos hacen cuando anuncian que Costa Rica, que el Salvador, que Honduras, es que somos muy hacia adentro, verdad. Todo es Costa Rica, no, no. Costa Rica, el Salvador, Honduras, ¿verdad? No recibieron nada. Es decir, el, el único premio que recibió Nicaragua fue a través de Rolando Castellón con un dibujo a plumilla, el cual, este, fue destacado como premio país pero el premio principal lo recibió Luis Díaz de Guatemala y era el premio centroamericano. Entonces, claro, tienes que entender que conociendo yo, como conozco Nicaragua, El Salvador y el movimiento plástico allí, esto fue un golpe en el alma para todos esos países, pero el eco en los periódicos fue aquí y en Guatemala. En Guatemala celebrando, en Costa Rica sufriendo. ¿Verdad? Porque Guatemala, además, eh, la gente no sabe esto mucho de Luis Díaz. Yo tuve la oportunidad de hacer un libro en el que incluía a Luis Díaz en el año 91 y 92, y Luis eh, fundamentalmente es un arquitecto y un, una persona que trabaja tridimensionalmente. La obra que se premió Guatebala es una pre obra premiada en pintura, pero bastante inusual, porque más está diseñado como un modelo cícnico de tres piezas tridimensionales. Eh, para que así que era digamos, lo que ahora llamaríamos una instalación una instalación tridimensional que para efectos, alguna gente juzgaría como una escultura, no una pintura Impresionante. pero la, lo curioso adicionalmente es esto, el mismo mes de septiembre, él recibió tres premios, él recibió el premio de la Bienal eh, decimoprimera de Sao Paulo, el mismo mes de septiembre por escultura por el Gucumas, que es una obra inspirada en la cultura aborigen ¿verdad? Y, lo, y el momento político él recibe ese premio, luego recibe el premio acá, en Costa Rica, y luego recibe el premio de la celebración de la independencia en Guatemala. O sea, el mismo mes él recibe tres premios. Sí, consagrado, claro. <laughs> consagrado totalmente. Pero lo que quiero decir es que arrastra peso el hecho de que él hubiera ganado a pocos días, en el inicio de la Bienal de Sao Paulo, el premio de escultura, un evento de la modernidad, un evento tan importante como ese, globalmente, en una Bienal establecida. Y luego venga a Costa Rica y se lo premio también a él. O sea, no debe ser considerado un accidente. En ningún momento. Y claro, la gente revienta, ¿verdad? Porque lo que dicen los jurados en el fallo de ese día es que, y lo hace Marta Traba ella es la que toma la parte vocal del jurado, ella es la que habla la, por el la jurado. Vocera del jurado. Ella es la vocera del jurado, los demás sí. casi no hablan nada. Rafa Fernández se enoja cuando oye el resultado y va y le pega un meco a. Ah, le pega a, un me a, a, a Cuevas, lo golpea dice Rafa Fernández años después que él se reconcilió con Cuevas y todo y hasta Cuevas le metió obra de él en su famoso acá, museo acá en, la, en la Sagrada, Biblioteca. Ah, sí, en la Sagrada <laughs> Biblioteca pero no se limita a eso, doña Inés Trejos que estaba en la, en la actividad y de la cual te entregué un artículo dice que cuando se leyó el fallo y que a Costa Rica no se le había dado la gente agarró el remanente porque ahorita te explico por qué el remanente de las bocadillos que habían en la planta superior y empezaron a tirar al jurado o sea, agarraron un bocadillo y de arriba era una, era una tormenta de, sí. de, de alimentos, de ¿verdad? Como el colegio más indisciplinado que se puede uno imaginar. No había suficiente munición por una razón. Alfonso Chase, que en ese tiempo era bastante beligerante, tomó la decisión de abrir una puerta por atrás, que luego culparon a un empleado, y la gente del pueblo se metió a la biblioteca y se empezó a comer los bocadillos. Entonces, no les quedó suficiente munición, pero definitivamente fue un escándalo, eh, un teatro y por primera vez en mucho tiempo, se dedicaron editoriales en los periódicos más importantes al resultado del fallo. La Nación, que casi nunca tiene editoriales sobre arte, dedicó un editorial completo ese mismo mes a los resultados. Y todos los periódicos publicaron, estoy hablando de periódicos que ya no existen, como La Hora, este, La Prensa Libre, Excelsior, Ajá, escribió muchísimo, sí. eh, La República, La Nación, no hubo periódico que no publicara algo al respecto. Fuera de los artistas oponiéndose a ello, como César Valverde que participó y sí. dice que la Bienal estaba ni bien ni mal. Sí. ¿Ah? Eso como me gusta esto, pero lo detesto por esta otra cosa. Este, y si observa lo de, el movimiento en general es un movimiento en que fue como una prueba de ácido. El, el artista costarricense se sintió no solamente ofendido, sino invalidado por un jurado internacional. No fue una humillación local. Para ellos Baby. la humillación iba más allá de eso. Baby que además de, de, del fallo, eh, digamos, discriminatorio considerado por ellos o, u ofensivo, pues las personalidades, eh, justamente Marta Traba y Cuevas principalmente se, la, se las traen, es decir, se las traían claro. en el sentido de que no eran, eh, digamos, eh, personas muy, ¿cómo se les podría decir? Convencionales, sino que eran eh, de algún modo... Eh, Marta Traba había desarrollado este todo un trabajo teórico, es una de las primeras eh, mujeres críticas de arte que desarrolló todo un trabajo bastante sólido, puede ser que no sea del gusto o apreciado por todos, pero por lo menos la preocupación yo diría casi académica de tratar de establecer sobre qué bases ella juzga el arte y ella es donde habla de este tema que mencioné anteriormente de las sociedades cerradas y las sociedades abiertas y el arte que en consecuencia debe desarrollarse. Las cerradas, ella, ella los defina como las eh, sociedades que no son permeables a lo que viene de afuera. Son sumamente nacionalistas, endogámicas, en lo cual calza en ese momento la costarricense. Y por otro lado, tenemos las abiertas, tipo Argentina, tipo Colombia, claro. en las cuales obviamente hay una gran permeabilidad a los movimientos externos. Pero ella dice: hay dos actitudes que deben revisarse. Por eso vale la pena leer lo que ella previamente había escrito sobre todo esto, ¿verdad? Sobre, claro. sobre arte latinoamericano. Ella dice que hay dos opciones, y una opción es establecer un arte de resistencia. Esto es un arte que mire de manera crítica al exterior. Textualmente, ella dice así, este, el comportamiento estético que presentamos como alternativa a los comportamientos de moda, arbitrarios, onanistas o destructivos, porque era bastante ofensiva decirle a alguien que es, eh, ¿verdad?, onanista, está diciendo que no tiene cerebro, ¿verdad?, es un idiota. Este, ella no se guardaba, digamos, en términos de darle esos matices coloridos a sus juicios, crítica, comentario, o sea, literatura. No se andaba por las ramas. No se andaba por las ramas. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos con Juan Carlos Flores Zúñiga conversando de la bueno, del bochinche que se armó en 1971 en la Biblioteca Nacional con motivo de la Primera Bienal Centroamericana de Pintura. Esperemos que nos dé el tiempo para conversar de este, a profundizar en este aspecto y otros que Juan Carlos maneja al dedillo como especialista, como crítico, como periodista de amplia trayectoria en nuestro país. Ya volvemos. Continuamos en páginas vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, conversando con Juan Carlos Flores Zúñiga sobre esta primera bienal, sobre el bochinche y sobre el rompimiento que de algún modo causa en la cultura, digamos, oficial o formal de nuestro país este hecho en relación, haciéndolo coincidir, con la fundación del Ministerio de Cultura, uh -huh. Juventud y Deportes de aquel tiempo. Es interesante que Alberto Cañas, siendo ministro de Cultura, escribe un artículo a raíz de la, del fallo de la Bienal, donde dice que Costa Rica no está interesada en hacer arte de guerrillas. Sí, de alguna manera... El Contra Guatebala. Eh, eh, sí, por Guatebala. Pero si uno observa la obra, y aunque la obra... Tenemos que hablar de que la obra fue robada, ¿verdad? Guatebala ya... Fue robada en el sí. propio evento. Ah, se la llevaron. Sí, y se robaron la de Castellón también. Qué impresionante. O sea, la exposición estuvo nada más como un par de semanas sí. y desaparecieron las dos obras principales. Las dos obras premiadas desaparecieron. Rolando Castellón hizo la denuncia de la pérdida. Eh, Luis Díaz, no sabemos qué. Yo lo entrevisté a él en el 92, ya bastante distancia, ¿no? Este, y él me dijo a él que él ya no daba eso por absolutamente perdido, que no iba a gastar su energía. Pero fueron robadas las dos obras. Ahora existirán. Sí. El problema es que el sospechoso, este no se lo puede decir públicamente, pero to, Rolando Castellón lo ha, lo ha insinuado varias veces y otra gente que está familiarizada con el caso también. Lo interesante es que no Perdón, se. Perdón, lo que le da un gran todavía aumenta el valor de la obra. Claro, no se hizo una sola investigación criminal, no se envió un solo detective, no hay ninguna denuncia escrita de la desaparición de las obras. Cero, un silencio total y hermético, lo cual hace obviamente suponer que los responsables son institucionales. Ahora, Alberto Cañas señala esto, ¿verdad?, criticando de lo que llama el arte político. Y si usted observa con cuidado, aun cuando Marta Trava articula eh, el tema de la influencia norteamericana, ello no lo ella no lo hace porque está en contra de la influencia norteamericana, como algunos... La ponen allá a discutir geopolíticamente, sino que ella lo que está en contra es de que nosotros copiemos miméticamente lo que viene de allá. Por ejemplo, ella dice que el arte norteamericano de esa época, lo escribe en varios, en varios artículos y libros, es un arte regionalista, es para los Estados Unidos. ¿Que ¿Por qué Latinoamérica tiene que venir y copiar miméticamente estas cosas Este sin ningún sentido? O sea, que cuando nosotros más bien deberíamos de mirar hacia adentro, ese es arte de resistencia, mirar hacia adentro y extraer lo nuestro y luego, y luego pintar con algo que pone uso en el fallo. Con intencionalidad, eso es investigación propia, indagatoria propia, conexión con la cultura, este pero ella dice no para hacer panfletos, no para hacer este propaganda sino para hacer arte. Guatemala, si vos lo observas con cuidado de Luis Díaz, no es un argumento este panfletario, eso es una obra concebida con una maravillosa estética, este con, con sentido, no. Este, es crítica, pero no es un panfleto político, no es propaganda. En ese sentido, es injusta la acusación, pero marca una distancia. Es decir, Costa Rica, a nivel de Estado cultural, se separa del fallo, aduciendo que es un fallo politizado. Mientras que los artistas se sienten ofendidos porque les dicen que son buenos técnicos. Es uno de los pocos países que dicen que tienen buenos técnicos. Lola Fernández, Rafa Fernández, etcétera, que participaron. Pero que no tenemos alma identidad. No tenemos alma, no somos, no estamos produciendo un arte que realmente se empape de la realidad y se conecte con el ser costarricense. Y para eso utiliza el modelo de artistas como Sislo, eh, Oscar Pantoja en Sudamérica y demás. Entonces, ¿qué ocurre con este evento? Este evento marca una división profunda entre lo que el arte es para quién existe y su relación con el público y los artistas. El jurado perfecto o imperfecto. Viene y hace una división. Y obliga a los artistas a repensar lo que hacen. ¿Qué es lo que estaba pasando en Costa Rica antes del 71? Habíamos tenido la experimentación, el coqueteo con la abstracción. ¿A través de quién? Manuel de la Cruz González y Felo García, particularmente. Que se conocen en La Habana, Cuba, cuando, donde estaba exiliado. Usted sabe que Manuel de la Cruz es exiliado sí, a raíz del no. 48. Y Felo jugando fútbol. Y Felo venía de. Haber estudiado en Inglaterra gracias al fútbol. Sí, cómo no. Porque así es como financió su carrera de arquitecto. Claro, claro. Regresa, pero pasa por La Habana y se encuentra con, 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 con Manuel de la Cruz. Y juntos conspiran para que cuando regresen a Costa Rica van a montar un evento que sacuda a todo el mundo. Y es cuando en el Museo Nacional, en el 58, tenemos oficialmente las, el inicio de la abstracción en Costa Rica. Que es incorrecto porque ya había una mujer costarricense que estaba haciendo abstracción en México de gran altura, que se llama Carmen Santos, que ha sido profundamente ignorada. Carmen Santos, Fernández. Joder. Exacto, pero entonces agarramos y desarrollamos esta cultura de abstracción y la venimos a fomentar y artistas que no eran abstractos, como Néstor Celedón, confesión que tengo en uno de los videos que he hecho con él, dice, empezamos a ser abstracto, pero no creíamos en eso. Lo hicimos porque queríamos romper el molde de que en Costa Rica todo era figuración. Entonces, cuando viene la Bienal, nos encontramos con un movimiento de artistas abstractos. Y otro de artistas figurativos. Y los claro. dos son rechazados. Claro. Y es que hay una escuela tradicional paisajista que, que empieza con Kiko ¿Eh? y que tiene todos sus discípulos eh, en, ese, en ese aspecto, esa pintura bucólica, maravillosa, pero, pero digamos de poco rompimiento. ¿Qué papel jugaban en ese tiempo entonces artistas como, como Max? Jiménez y Paco Zúñiga. Lo de Max Jiménez es tremendo. Me ha tocado escribir sobre él ya varias veces. Vea, Max Jiménez tenía una posición privilegiada por el dinero de su familia. Y su mamá, que era la que lo protegía muchísimo, estaba muy involucrada con causas anarquistas y en el movimiento de Joaquín García Monge en la parte política, no solo repertorio americano. Claro. Entonces, él, digamos que tuvo un ambiente muy estimulante en términos de atreverse a hacer cosas diferentes. Tuvo la experiencia europea, pudo relacionarse con los modernistas. Este, tuvo exposiciones en distintos países, regresa a Costa Rica, y en Costa Rica es rechazado. Una de las primeras grandes exposiciones y últimas de él las organiza un crítico, Echeverría, y esa exposición es totalmente objetada por, por el medio, el medio rechaza. Lo que él representa son figuras principalmente tropicales, este, afro, de afrodescendientes, este, con características exageradas, monumentales, casi escultóricas, porque Max... Yo insisto, más que un pintor, era un escultor, para mí, y dibujante. Pero bueno, eh, pictóricamente lo que él representaba eran sus esculturas. Claro. Pero esto es rechazado. Cuando Max muere en Argentina, después de esta situación, él se va para Argentina, fines de los 40, muere allá, se suicida, literalmente, este, la obra de él es encerrada en el Museo Nacional se crea un ala que se llama el ala Max Jiménez en el Museo Nacional y ahí se confina toda la producción de Max y no se exhibe. También la literaria, porque también escribía. La literaria no, porque él mismo editaba, ilustraba, hacía silografías y grabados. Entonces, digamos que Max no tiene un peso, porque Max empieza a revisarse prácticamente hasta los después de los 70 En el periodo en que Max estaba activo, estuvo muy vinculado a movimientos políticos que fueron cortados por la Revolución del 48. La Revolución del 48, en el fondo tácitamente, lo que implicó fue una censura de toda la producción que estaba viera teñida por influencia del Partido Comunista, no? o por tendencias de izquierda, o anarquistas. Porque para mí Joaquín García Monge no era comunista, era un anarquista. Claro. Y por esos eso, movimientos... por eso expulsaron a, a Carmelida. Bueno, por a... eso le echaron de la Biblioteca Nacional a don Joaquín García Monge. A Joaquín García Monge lo despidieron de la Biblioteca Nacional. Qué impresionante. Entonces, eh, Max... Tiene una influencia, pero es una influencia más literaria, filosófica y sumamente crítica del país. Uh -huh. Pero pictóricamente. Y no y no, endo, no endogámica, endogámica. No, porque él siempre tuvo una mirada hacia afuera. Max siempre estuvo ambicionando afuera. El artista nuestro, hasta muy recientemente, no ambicionaba afuera. Lo que decía es: voy a contarte algo aquí, pero no sé si nos va a dar tiempo. Pero tenemos artistas que han ido a vivir a Europa. Ahí estiramos un poquito el. Perro. Okay, que han ido a vivir a Europa. Que han, se han establecido en Europa pero no comen en Europa. O sea, Juan Luis Rodríguez vivía en un lugarcito de muerte, un barrio obrero, y pasaba hambre. Aunque hubiera ganado el, con el premio de la instalación del combate en la, en la Bienal de París, la verdad es que él nunca fue consagrado en ese medio. Y el anhelo de su corazón, como me lo dijo en una última entrevista, es era básicamente regresar a Costa Rica y contribuir, que es lo que hace él en el 72 cuando viene con el proyecto del taller de grabado ¿Cómo no en metal. Entonces y si observas otros artistas el sueño de los artistas siempre es regresar hablas con Luis Chacón que estudió en Europa lo mismo hablas con con, con este, Poveda es lo mismo o sea viven allá porque de alguna manera vivir allá potencia tus ventas aquí claro o sea Vivir en el extranjero hace que te consagres sí. de una manera imaginativa y la gente admira sí. que estés afuera y el artista consagrado y toda esa cosa. Pero eso es una gran fanfarria. En el fondo es muy dolorosa la forma en que la mayor parte de nuestros artistas han vivido fuera del país. Han tenido que dedicarse a veces a actividades que no eran su corazón para poder sobrevivir. Entonces... Y vienen es, acá con el aura de que... El aura de que, lo de que lo lograron. Eso te demuestra que somos una cultura cerrada. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de autoexamen. A nadie se le ocurre decir, por ejemplo, si un artista dice, tengo obras en el Museo de Arte Moderno de París. ¿Alguien ha ido a llamar al Museo de Arte de París para verificar si las obras están en exhibición? Yo lo he hecho. Me he comunicado con ellos, dichosamente, maravillosa la tecnología ahora, que le puedes escribir, un corredor te contesta. Y dicen, no, esa obra no está en catálogo, esa obra está guardada en una bodega que no sabemos dónde está y no tenemos idea de cuál obra está hablando. Las opciones. Entonces tenemos una gran eh, necesidad de reconocimiento externo, pero al final lo con, nos consolamos con el reconocimiento interno. Yo creo que en el fondo eso es lo que Marta Traba y, y otros críticos posteriores han siempre señalado sobre lo que pasa en nuestra región y en Costa Rica en particular. Nosotros no ambicionamos más allá. Si podemos lograr una posición segura, académica y ser docentes, y a la vez llamarnos artistas, nos sentimos contentos. O estudiamos artes, terminamos siendo curadores y teniendo la ventaja de juzgar a los demás artistas. Podríamos decir, Juan Carlos, que nuestra tradición civilista de algún modo nos ha librado en general del dolor y eso se refleja en el arte costarricense, en la expresión pictórica, musical, poética, literaria de que no hay grandes eh, obras que retraten el dolor. Ha sido el argumento siempre, desde los setentas para acá, de por qué Costa Rica no produce gran arte en cualquier ámbito. Pero no es justo, no es cierto, no es preciso históricamente. El artista costarricense que es íntegro, que tiene un concepto, algo que aportar, siempre sufre. O sea, no hay buen arte sin sufrimiento. El arte no ocurre en la comodidad. Si vos tenés situaciones resueltas y demás no producís nada. Eso básicamente se ampara en un mito, el mito de que en Costa Rica no pasa nada, el mito de que en Costa Rica siempre hemos vivido en democracia, lo cual no es cierto. Es decir, se nos vende la idea de que somos el país como la la democracia más longeva, con el país más pacifista y legal. No es cierto. Yo que he estado enfrentado a mucha gente en juicios legales por persecución y demás y yo soy meramente un comunicador. <laughs> Este, te puedo decir cuánta gente en este país sufre constantemente persecución por tener ideas diferentes. Y mucho antes de que la gente empezara a hablar de género, de, de diversidad sexual y demás, ya este país experimentaba eso. O sea, este tipo de situaciones sociales, este tipo de, 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 de rasgos, digamos, en el comportamiento cultural, no son nuevos. Siempre han existido. En Costa Rica siempre ha habido homosexuales, siempre ha habido lesbianas, siempre ha habido gente que se viste de mujer o de hombre. Había gente que hasta se vestían de vampiros. Ahí cuando me tocaba ir a ver a Don Juan Manuel eh, Sánchez, el famoso escultor, él vivía diagonal a Líbano y el dueño del Líbano se disfrazaba en las noches, tenía varios cines, se disfrazaba en las noches de vampiro y se ponía dientes falsos y andaba asustando a gente por todas las calles, los borrachos. Este, en este país siempre hemos tenido gente extravagante, gente rara, eh, gente enferma y gente loca. O sea, estos no son fenómenos nuevos. Ahora, ¿por qué las personas en este país desarrollan con tanta facilidad problemas mentales? ¿Por qué en este país cuesta tanto tener un diálogo saludable, una discusión cara a cara? Como dice Oscar Wilde, porque en este país no podemos tener amigos verdaderos que te apuñalen de frente, en lugar de hacerlo por tu espalda. Sí, tenemos un serio problema de que nosotros no somos realmente un país civilizado. Y no somos un país que realmente sabe lo que es la libertad. Vivimos con gran temor a la libertad. Si usted examina el comportamiento artístico antes de la revolución del 48, usted se va a dar cuenta de que es así. O sea, cuánta censura se ejercitaba aún antes de la aparición del Partido Comunista en 1931. En este país se ejercía la censura artística sobre el intelecto, sobre las publicaciones y demás. No porque el país no tuviera talento, sino porque no había libertad para expresar ese talento. O sea, yo no creo que este país realmente sea un país libre. Ahora, el argumento de que es por supuesta pasividad o las condiciones sociales que el país no produce arte equivalen a decir, ok, necesitamos haber tenido un Somoza o un Trujillo o, o, o un sátrapa este, guatemalteco, un genocida, para que entonces los artistas produzcan, lo cual es una pobre excusa. Nicaragua produce grandes poetas, este, Guatemala produce grandes novelistas y artistas, este, y nosotros qué producimos? En el fondo tiene que ver con una indolencia local. No nos retamos. Creo que vivimos con un profundo complejo de inferioridad. No lo dije yo, lo dijo Marta Trava. Marta Trava, volvamos a Marta Trava. ¿Qué pasó con Marta, Marta Trava después de, de la Bienal? El tema de la Bienal sigue vivo hasta el 75 y Marta Trava viene en el 76 a dar su argumento. Publica un artículo clave en el periódico La Nación, donde ella da a conocer su posición y explica más profundamente por qué el arte costarricense carece de esa intencionalidad que ella marca. Ella dice que en los países como los nuestros predominan las condiciones endogámicas, la clausura, el peso de la tradición, la fuerza de un ambiente y, este, básicamente, en ese tipo de sociedades no puede haber progreso. Entonces es interesante cómo ella viene y hace una revisión y una justificación, pero lo que termina es machacando más profundamente en lo que ya era un tema divisivo a raíz del fallo del 71. ¿Qué pasa? ¿Costa Rica cambia después de la Bienal? Sí, pero cambia como, como quien se cambia de ropa. Bueno, ya la moda no es figuración, ya la moda no es abstracto. Ahora vamos a hacer neofiguración a lo bacon, ¿verdad? Que era el tema básicamente que retomaba ella, Dubuffet, los informalistas. Ella toma el, teo, el tema de neofiguración y lo fomenta y lo estimula como tipo cuevas. Este, ¿Y qué hacen los artistas? Empiezan a hacer eso. Pero ¿entendés el problema, lo que, lo, el, ellos, la lectura que hace el artista el local en general es una lectura de, ah, es que eso no es lo que está de moda, vamos a hacer entonces ahora esto otro, que es lo que sí les gusta a ellos. Entonces, me cae como un, pipip, ¿verdad? Eh, Marta Traba, pero voy a hacer exactamente lo que yo creo que ella está fomentando. Y empieza ese tema de las modas que se entroniza en la cultura por ya. Tres, cuatro décadas en este país sin producir cambios verdaderos. Sí, marca además una contradicción entre el artista y lo que, lo que es esencialmente que se cede a lo que, un poco, decir, digamos lo que los demás quieren oír o hagamos lo que los demás quieren ver. Todo el mundo quiere comer, hasta los artistas, pero hay un problema con la dimensión del arte. El arte no es un trabajo, no es una ocupación profesional. Es una vocación. Hay gente que es llamada y gente que no es llamada. Y el que es llamado está dispuesto a pagar el precio, pero el que no está dispuesto a pagar el precio tranza con el mercado a lo que le den. Ejemplo, la gente se queja del 71, pero no piensa en el 84. ¿Qué ocurre en el 84? La primera Bienal Lac de Designs, y en este país se premia un textil delante de todos los mismos artistas de esa generación, incluso había algunos de los tradicionales. Y en ese momento se les dice, no, eh, dice Raquel Tibol en ese momento, la crítica mexicana, no, Costa Rica está a nivel de artesanía. Yo quiero que usted junte los dos fenómenos. En este fenómeno tenemos nivel técnico, pero no tenemos gran universo de ideas, ni conceptos, ni intencionalidad. 71. Y al 84 viene Raquel Tibol, que no es cualquier persona. Hay que ver la trayectoria de, de otra Argentina, hecha mexicana en este caso. Este, y viene y les dice a los costarricenses, no. Tenemos que volver a invertir en la conexión de la tradición. Lo mismo que decía Marta Trava, pero tenemos que trabajar desde el nivel de los medios artesanales propios. ¿Qué es lo que tenía Lirmen en ese momento, que se la comió medio mundo? <laughs> Básicamente, una opción alternativa a la tradición relamida del óleo. Lo mismo que criticaron en el 71. Entonces, este se vuelve otro evento cataclísmico en la cultura de este país. ¿Y qué es lo que decís vos? No aprendió nada el país. No hubo realmente un profundo cambio. El cambio fue cosmético. En todo este universo que estamos conversando, Juan Carlos, ¿cómo ha evolucionado o involucionado el periodismo cultural en Costa Rica? Ha involucionado. Eh, en el año 85, que yo escribía en La Nación, nunca se me olvida, este, al año 90, desaparecen la mayor parte de los espacios de crítica en Costa Rica. Desaparecen. O sea, eh, antes había crítica en la República, en la Nación, este, teníamos Excelsior. Sí, Semanario Universidad. Teníamos Semanario Universidad. Todo lo que es crítica desapareció. Lo que quedó en su lugar es son reseñas. Y las reseñas son altamente descriptivas. Como periodista, lo que te digo es que lo que hicieron es básicamente acartonar los fenómenos, las producciones, las exposiciones y demás para hacer una ficha mercadológica de que ayude a la venta. Pero vos no encontrás en todos estos años, entrado ya el siglo XXI, los espacios. ¿Qué tuvimos que hacer algunos? Que nos volvimos a reunir y hey, desarrollamos un capítulo que está vinculado a la organización más grande de críticos de, del mundo, que es AICA. Establecimos el capítulo local el año pasado y reunimos a los críticos que todavía quedan. ¿Ah? Somos en total en este momento 12. Y entre nosotros 12, pero que no hay un Judas, porque vos sabés que en Costa Rica siempre hay espías por todo lado. Y son 12. Y son 12. ¿Ah? <laughs> y si no lo veo, dicen que soy yo. Entonces tengo que tener cuidado. Pero básicamente el, el, el tema central es crear nuevos espacios, profesionalizar crítica y empezar a volver a crear movimiento. En este país no hay movimiento artístico porque la crítica desapareció. Cuando había crítica, se establecían debates feroces. La gente peleaba, la gente te citaba. Yo me acuerdo Arnoldo Mora estar en una, en una reunión ahí en la sala Julián Marchena y todos mandándome a mí al carajo, ¿verdad? En ese tiempo teníamos una cosa que se llama el círculo de críticos este pero yo decía qué maravilla y la gente dice cómo vas a estar tan contento de que te insulten y yo le digo no qué maravilla que la gente por lo menos habla que la gente discute que lo hace abiertamente sin pensar las demandas de penales que puedan venir por difamación que y, y calumnias. Que apuñala de frente. exacto cuando entramos en ese ambiente guaidiano verdad lo que tenemos es un país civilizado porque el discurso civil es la señal de que un país realmente está civilizado y es la señal de que estás empezando a producir buen arte sin crítica no hay arte. No lo dije yo, ya lo había dicho Paul Valéry y Charles Baudelaire. Si no hay crítica, no hay arte. Y el país lo que le falta es crítica. Y eso es lo que otra vez en el 76 insistió Marta Traba. Sin crítica no hay arte. Juan Carlos, muchísimas gracias. Estoy seguro que nuestros espectadores han disfrutado esta conversación, todos estos aportes. Y desde ya te comprometemos para nuevas versiones de páginas vivas. Hay mucho que hablar, hay que hablar de claro. las artistas, mujeres que son invisibilizadas en este país, no solamente las que son ahora feministas y de tendencias de género, no, hablo de un montón de mujeres que hicieron un gran aporte en este país y nadie las conoce, nadie las reconoce, están sepultadas por la forma en que la sociedad responde, el silencio. Pues qué bueno que contra el silencio están estas voces de la cultura. De la identidad costarricense, de la visión de mundo que tanto necesitamos. Desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, estuvimos con Juan Carlos Flores Zúñiga en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y claro, siempre. Siempre.